Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por unirse. Mi nombre es Ana y hoy me toca hacer un poquito de tiempo para esperar a que se unan todos los demás que faltan por conectarse. Estoy viendo que ya están a Luisa, Jessica, Olga, Rocío. ¿De dónde nos visitan? Bueno, virtualmente. ¿De dónde son? Escríbanos en el chat o si quieren abrir sus micrófonos para saludar. Les platico un poquito de nosotros. No ubico si ya se habían conectado con nosotros antes o no, pero bueno, nosotros somos una empresa que da recorridos por México. Nuestra base es en la Ciudad de México. Pero algo que nos interesa mucho es poder mostrarles justamente la historia, los lugares que tiene México, que tiene mucha riqueza cultural y visual. A la gente que le gusta la fotografía tiene muchas opciones. Tenemos naturaleza, historia prehispánica, en la Nueva España también tenemos muchas cosas. Y en la época actual también, o sea, toda la parte de la independencia, revolución, y hoy en día hemos hecho de un país muy rico, realmente, tanto que fue el motivo por el cual decidimos justamente hacer esta plática, conocer todos los lugares que la UNESCO, o sea, que a nivel mundial han sido reconocidos por su belleza. Muchas gracias, Rocío. Espero que te guste esta plática. Quien nos va a dar la plática el día de hoy es Andrés. No sé si ya lo conozcan, él ha estado haciendo mucha moderación. No es el que da normalmente las pláticas, pero ahora sí se va a hacer esta plática. La tenemos planeada, la tenemos pensada para dos temas, o bueno, dividirlo en 2 días, porque la verdad es mucha, mucha la información, muchos lugares que tenemos. Ya Andrés les platicará en qué posición estamos en cuestión de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Entonces, da para 2, 3 días, tal vez, de platicar, ¿no? Hola, Elsa, ¿cómo estás? Ah, se está uniendo alguien más ahorita. Y bueno, pues. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Elsa, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si les parece que Andrés nos empiece a platicar un poquito el por qué decidió hacer esta plática y empezar ya al tema de justamente lo que es el patrimonio de la humanidad para ir agarrando calor. ¿Hay algo importante en estas pláticas que tenemos para aquel que sea nuevo con nosotros? Nos gusta mucho la participación y sobre todo este tema me parece que se va a prestar mucho para que platiquemos entre todos, porque no sé si todos son de la Ciudad de México o tenemos de diferentes lugares, lo cual hace que a lo mejor ustedes ya hayan visitado alguno de esos sitios, puede ser que conocían que era UNESCO y así decidieron ir a ese sitio. O lo descubrieron en el lugar o lo visitaron sin saber la importancia que tenía, ¿no? Entonces, pues yo ya me callo ahorita, al ratito regreso con ustedes y le dejo la palabra a Andrés. ¿Ah? Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Andrés, para los que no me conozcan. Soy guía de turistas de México a pie. Quisiera, como bien les dijo Ana, que nos escribieran en el chat, que me dijeran de dónde son y dónde viven, porque no necesariamente donde nacieron es el lugar donde viven. Con esto a mí me podrían ayudar para saber más o menos quién ha visitado ciertos lugares de toda la lista que vamos a estar revisando el día de hoy. Yo sé que algunos de ustedes se han conectado con anterioridad. Elsa, muchas gracias. Ana Luisa,
Olga, si no me equivoco, estuviste la semana pasada, no lo sé. Pero si no, les damos la bienvenida. El chiste de estas sesiones es poder dar a conocer el patrimonio de México. Y de ahí nació esta plática. El patrimonio de México es muy amplio. Y para poder entenderlo, para poder saber de dónde sale esta idea que tuvimos, me gustaría platicarles un poquito acerca de por qué yo decidí convertirme en guía de turistas. A mí me gusta mucho viajar. He tenido la oportunidad de visitar varios países, siempre con la idea de poder conocer la historia y poder ver esos lugares que yo podía ver en las fotografías, en los libros, en las enciclopedias, poder visitar los lugares en donde la historia de la humanidad se escribió. Y es muy emocionante poder viajar a otro país y poder conocer esos lugares. Y cuando regresas a tu país de origen, en este caso, cuando regreso a México, me doy cuenta de todo el patrimonio que tenemos en México. Vamos al extranjero pensando en, no, vamos a conocer mil y un cosas, pero en México tenemos tantas cosas por ofrecer que a mí me nació esa necesidad por seguir estudiando y poder darlo a conocer. Cuando tengo la oportunidad de trabajar con un grupo, con en un recorrido con personas extranjeras, ellos vienen con la misma, o la mayoría de las veces vienen con la misma mentalidad que yo voy al extranjero. Es decir, conocer los lugares donde la historia de México se escribió. Y es por eso que decidimos mostrar todo este conjunto de cosas que tenemos en México, que no es poca cosa, es grande, es mucho lo que tenemos. Qué bueno que nos acompañan Karina de Ciudad de México, Ale de Colombia, bueno, más bien vives en Colombia, pero eres de Ciudad de México, de Jessica de Cuernavaca, que vive en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Como les repito, la única regla que tengo, que me gustaría poner, es escríbanme, coméntenme si ya visitaron el lugar, si ya, si les gustaría visitarlo, qué sabían. Esta plática, la verdad es que va a ser una revisión muy general de todo el contenido cultural que hay en México. Son muchos sitios y vamos a tratar de llevarlos con algunos detalles respondiendo la pregunta básica: ¿por qué fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad? Esa es la idea. ¿Por qué fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad? Para esto, me gustaría darles, ya entrando un poquito en el tema, me gustaría darles una visión general de lo que es México. Con algunos datos, tal vez datos duros, pero que nos van a ayudar a entender el tema que estamos viendo. Sabemos que el nombre de nuestro país es México. México proviene de una palabra de origen náhuatl que significa en el ombligo de la luna. Pero, bueno, su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Es una república federal, lo cual implica que varios estados de la república tienen sus gobiernos propios, pero todos trabajamos en conjunto para el bien del país. Al menos en teoría así es como funciona. Estamos ubicados en la parte de Norteamérica, lo cual es importante, y en alguno de los datos, en alguno de los lugares donde vamos a ver, van a checar por qué es importante eso. Tenemos un área cercana a los 2 millones de kilómetros. Somos el país en el número 13, con el 13avo cantidad de terreno. O sea, somos muy grandes. Tenemos una población estimada de casi 129 millones de habitantes. Somos el país número 10 en cuestión de población. Y este dato no es menor. Somos el país que
el cuarto país en el mundo que más biodiversidad tenemos. ¿Qué es biodiversidad? Que hay flora y fauna. No es un dato menor que en el que tengamos el tamaño de país número 13 y que tengamos el cuarto lugar en la biodiversidad. Asimismo, sabemos, en términos generales, que tenemos 32 estados que desde hace algunos años se incluye a la Ciudad de México como un estado. Es importante que no hay un solo idioma oficial. En nuestra Constitución no hay un solo idioma oficial. Hablamos el español de cajón. Es lo que todo el mundo, o la mayoría, más del 95% de los habitantes de México, hablamos. Y es importante que tenemos 68 idiomas indígenas que aún se hablan en la actualidad y que están protegidos por la Constitución. Esto es muy importante, todos estos datos, porque hablan de un terreno muy amplio, con una gran biodiversidad natural y con una gran diversidad cultural. Eso es México, es poner una caja de muchas cosas y que aquí podemos sacar gran riqueza. Lo que tenemos es una gran riqueza. Es por esta razón que la UNESCO, bueno, desde unos años atrás, decide nombrar sitios que son patrimonio en el mundo. El patrimonio es, por definición, lo que una persona, un grupo de personas, o en este caso un país, tiene, es dueña de. Tenemos 35 sitios patrimonio de la humanidad. Somos el séptimo lugar en el mundo. Simplemente como para tener la referencia, Italia y China tienen 55 sitios patrimonio. Somos el primero en América. El segundo lugar son los Estados Unidos, que tienen 24 sitios patrimonios. Después Brasil, que tiene 22 sitios patrimonio. De estos sitios patrimonio, que son 35, tenemos 27 que son sitios culturales, es decir, son sitios que tienen que ver con el hombre, los hizo el humano, a eso se refiere que son culturales, 27 de ellos, 6 naturales y 2 mixtos, es decir, que son culturales y naturales. Además de 11 nombramientos patrimonio cultural inmaterial, es decir, algo que no podemos tocar, pero que sí podemos vivir. En estas pláticas, en esta plática, nos vamos a enfocar en el patrimonio tangible, tanto cultural como natural. Estos 35 sitios están distribuidos en 26 estados de la República, los que están en color naranja. Los 6 estados que no tienen patrimonio de la humanidad no significan que no tengan riqueza, simplemente o no sea, tristemente, no se ha trabajado lo suficiente para poder reunir las condiciones de patrimonio mundial o están en proceso de hacerlo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nos vamos a enfocar en 17 sitios. ¿Por qué 17 sitios? Porque simplemente es la mitad. Si en una sola plática habláramos de los 35, lo único que podría hacer es decirles el nombre y se acabó. El nombre y el año y se acabó. Y eso no tendría en realidad chiste. La idea de esto es poder ir revisando al menos las generalidades de cada sitio para poder entender, como ya les había dicho, por qué fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Nos vamos a enfocar en estos 9 estados que tenemos en el centro sur. Aquí, como se ve en la pantalla, tienen 17 sitios patrimonio. Les pregunto, ¿están listos? Como les dije, escríbanme en el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.
para poder empezar a revisar estos 17 sitios con los que vamos a empezar el día de hoy. Listos. Hoy nos vamos a enfocar en 9 estados, en estos 9 estados que están aquí. Simplemente lo decidimos de esa manera porque geográficamente sería más sencillo, entre comillas y subrayado, poder visitarlos a partir de una base. Tomando de base, digo, como yo estoy en Ciudad de México, por eso tomo de base Ciudad de México, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y nos vamos, como dicen, como hilo de media. Comencemos por la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con 4 sitios Patrimonio de la Humanidad y un sitio compartido. ¿Qué significa sitio compartido? Que 2 o más estados comparten este sitio. La capital, como lo sabemos, oficialmente tiene 8,5 millones de habitantes, aunque el área metropolitana siempre decimos, es la ciudad más grande de América, la ciudad más grande de México, sí, la zona metropolitana tiene más de 22 millones de habitantes. Y en cada lugar que vayamos viendo, no se los mencioné, iremos intentando dar al menos un dato curioso de la capital del estado que vayamos revisando. Curioso entre comillas. El dato que yo les tengo aquí es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibe más de 50 millones de pasajeros al año. Eso fue el año pasado. Para tener de referencia, el aeropuerto de Cancún es el segundo en México y recibe más del doble. El aeropuerto de México es el que más conexiones tiene a nivel de Latinoamérica y número 21 a nivel mundial. Si alguien que vive en Colombia quiere ir a Japón, por ejemplo, una forma muy económica de hacerlo, porque de verdad es más económico, es viajar de Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de México, Tokio. Esas son las conexiones que se tienen. Y es por eso que el aeropuerto de Ciudad de México es de los más importantes a nivel mundial. Bueno, el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. Este fue nombrado en 1987. Fue el, junto con otros 5 sitios, nombrados en el primer lote, por llamarlo de alguna manera, de sitios patrimonio en México. ¿Por qué fue nombrado Patrimonio de la Humanidad? El centro histórico tiene más de 700 años de historia. Si nos vamos desde la ciudad de Tenochtitlán, después como capital de la Nueva España, y por supuesto tenemos 200 años como país independiente, es la capital de nuestro país. En este lugar, en el centro de la Ciudad de México, podemos ver muchísimos edificios que nos hablan de la historia de nuestro país. No se preocupen, les hago el paréntesis, si no pueden leer los textos que están atrás de las fotografías, yo los iré revisando, les iré diciendo qué estamos viendo en las fotografías, porque bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, por supuesto, reconocemos la zona arqueológica de Templo Mayor, que es como museo el tercer museo más visitado del país, y como zona arqueológica es la cuarta zona arqueológica más visitada de México. Después tenemos la Catedral Metropolitana, cuya advocación es la Asunción de la Virgen María. Esta fue construida en un periodo desde 1573 hasta 1813, 240 años. Dos datos de esta iglesia es que no es la que vemos, no es la primer catedral que los europeos construyen, ni tampoco es la primer catedral de México. Ya iremos viendo, ya veremos un poquito más adelante cuál fue la primer catedral de México. Además tenemos, por supuesto, la Torre Latinoamericana, que fue símbolo de la ciudad, o es símbolo de la ciudad,
por muchos, muchos años. Es el primer edificio en el mundo que tiene un sistema antisísmico. Es decir, hay un temblor y el edificio se mueve junto con el temblor. Todos los edificios que se construyen en la costa oeste de Estados Unidos, California, Washington, o en Japón, o en Chile, o en Indonesia, en Nueva Zelanda, donde todos estos lugares tienen temblores, se ocupa este sistema antisísmico, más moderno tal vez, pero la base es este. Además tenemos edificios coloniales, como el que vemos aquí abajo. Este en específico es la llamada Casa de los Azulejos, en donde todos los azulejos que tiene, de hecho son de Talavera poblana, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el más reciente de los patrimonios inmateriales que, hemos obtenido como mexicanos. Tenemos al interior de Palacio Nacional, que es la sede del Poder Ejecutivo. Actualmente se tienen los murales de Diego Rivera, en este movimiento muralista que es el que marca la historia del siglo XX en México. Es el primero, no quiero decir es el primero de los murales, sino es la punta de lanza para que todos los palacios de gobierno o la gran mayoría de los palacios de gobierno a lo largo y ancho del país tengan murales. Además, en Ciudad de México podemos encontrar el Palacio de Bellas Artes, que es el emblema de la modernidad en tiempos de Don Porfirio, en tiempos del Porfiriato, hace 100 años ya. La fotografía del centro es lo que es la estatua que comúnmente conocemos como el caballito. Su nombre oficial es la estatua ecuestre de Carlos IV. Tenemos el parque de la Alameda Central, que es el primer parque público del continente americano. Además, no solo podemos disfrutar de la arquitectura al exterior, sino también al interior. Tenemos el telón tipo Tiffany del Teatro del Palacio de Bellas Artes. Sin duda es el telón o la cortina de teatro más bonita del mundo. Tenemos el interior del Gran Hotel con estos techos de cristal, cristal emplumado, tipo también de un artista francés. O el interior de la Catedral Metropolitana, que la Catedral Metropolitana fue la iglesia más grande del continente americano por cerca de 400 años, hasta principios del siglo XX, finales del XIX, fue la iglesia más grande del continente americano. Con este ejemplo que les doy de Ciudad de México, es como nos vamos a ir tratando de entender por qué fueron llamados Patrimonio de la Humanidad. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, váyanlas escribiendo algún comentario. Junto con la Ciudad de México se nombró a Xochimilco. ¿Por qué nombraron a Xochimilco también? Bueno, Xochimilco, la zona que está protegida, abarca tres alcaldías, que es Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Está ubicado a unos 23 kilómetros al sur del centro histórico y se nombra patrimonio por el sistema agrícola de chinampas. No por la fiesta que allá se da en las trajineras, todo eso que, bueno, es esa parte, sino por el sistema agrícola de chinampas. Aquí en la foto de en medio podemos ver precisamente los canales y los canales que hay entre medio de cada uno de estos espacios de tierra. Este sistema agrícola actualmente nos ayuda a tener productos que se surten a la Ciudad de México, por supuesto. Hay elote, hay lechugas, hay espinacas, hay hierbas, hay muchísimas frutas y verduras que se producen aquí. Pero el sistema es originario de tiempos mesoamericanos. Es decir, tiene, sin temor a equivocarme, más de 1,000 años existiendo este sistema agrícola. Y es por eso que se nombra Patrimonio de la Humanidad, porque es algo que pasa de generación en generación, hoy en día sigue vivo y el patrimonio nos obliga a cuidarlo, a preservarlo. En esta vista panorámica de Xochimilco, podemos ver que en lugar de calles, está muy arbolado, estas callecitas que se ven, pero no son calles.
en realidad son los canales de Xochimilco. Y se ve una región amplia. Como les digo, es una zona ubicada en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. La zona turística realmente es muy pequeña la que se visita normalmente. La zona económicamente activa es muchísimo más grande de lo que podemos visitar normalmente. ¿Preguntas? ¿Dudas al momento? Si no tenemos, nos vamos entonces ahora sí de corrido con lo que a lo mejor puede ser menos conocido. Poco a poco iremos descubriendo algunos otros sitios que han sido nombrados Patrimonio de la Humanidad. La Casa Taller de Luis Barragán. Esta fue nombrada en 2004 como Patrimonio de la Humanidad. Para poder entenderla, para poder entender por qué se nombra Patrimonio de la Humanidad, primero conocemos a Luis Barragán, que es un arquitecto, un ingeniero, nacido en Guadalajara. Él ganó el premio Pritzker en 1980, que el premio Pritzker es el premio más importante a nivel mundial que se le puede otorgar a un arquitecto. Él crea una corriente de arquitectura en México y en varios lugares del mundo. Es una escuela de arquitectura, básicamente, el señor. La idea que él tiene en sus trabajos que va haciendo es usar muchos colores, usar la combinación de colores, aprovechar los espacios abiertos y la luz natural. En esta imagen que vemos aquí es el exterior, es la fachada precisamente de la casa taller de Luis Barragán. Y la podemos ver, así es como se ve, la podemos ver, no está colorida, no tiene tantas ventanas. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que es precisamente el uso de colores y espacios abiertos? Los ejemplos los tomamos al interior de la casa. En estas dos imágenes del centro podemos ver el uso de ventanas muy amplias para aprovechar precisamente la luz natural, los techos muy altos, y si nos damos cuenta en esta imagen de abajo, no tiene paredes, simplemente tiene una especie de, bueno, unos biombos que nos ayudan a aprovechar la luz natural para entrar por arriba de estos biombos. Eso es un cambio en la arquitectura moderna de México. En esta otra foto que tenemos aquí a la izquierda, vemos el cubo de la escalera que no tiene barandal, aprovechando o dando amplitud precisamente a los espacios. Aquí sí notamos ese uso de colores, ese contraste de los colores que se van utilizando en la arquitectura que propone Luis Barragán, y además el uso de la luz natural. Aquí, digo, no lo vemos en la fotografía, pero aquí nos podemos imaginar que hay una ventana en la parte de arriba y esta nos ayuda a aprovechar precisamente la luz durante el día. Ahora, no solamente lo que él hace es aprovechar la luz por medio de ventanas, sino lo que provoca con sus diseños es que la luz se convierta en decoración de la misma casa. En estas fotografías que les muestro en esta otra lámina, en la parte de arriba vemos el mismo cubo de la escalera que vimos en la lámina anterior, pero en esta de la derecha vemos este haz de luz que entra precisamente por la ventana a un momento del día. En esta otra foto que tenemos en la parte de abajo vemos, un poquito movida tal vez la fotografía, pero vemos el haz de luz cómo va caminando de manera paralela al muro. Eso es aprovechar la luz, digo, aprovechar la luz como decoración dentro de tu casa. Y es precisamente lo que él hace en esta escuela que va dejando en la arquitectura moderna. Este lugar, la Casa Taller de Luis Barragán, está abierta al público. Las reservas se hacen directamente con ellos, es una propiedad privada que han sabido poder aprovechar el espacio, poder crear
documentos de patrimonio y preservación para que la casa se convierta en patrimonio de la humanidad. Y es un lugar muy, muy visitado por arquitectos, por artistas, por fotógrafos a nivel mundial. Muchos de ellos vienen exclusivamente a visitar las obras de Luis Barragán que existen alrededor de Ciudad de México y tiene trabajos en Guadalajara. Ahora, no me quiero quedar solamente en esta obra de Luis Barragán. Me gustaría mostrarles algunos otros ejemplos de lo que ha hecho Luis Barragán y que sin duda todos conocemos, al menos uno de ellos. Las torres de satélite, que fueron construidas en 1958, que están de sur a norte o de norte a sur, en lo que se conoce como periférico, que ya en realidad es la autopista México-Querétaro, a la altura de Naucalpan. Estas fueron construidas por Luis Barragán en conjunto con el artista alemán que radicaba allá en México, Matías Geritz. La fotografía de en medio es la Capilla de las Capuchinas, que está en el centro de Tlalpan. También es posible visitarla. En esta no se ve en la fotografía, pero atrás de este muro hay un tragaluz con unas ventanas cuadradas, pero no uniformemente, sino aprovechando la luz, la entrada de la luz natural, dando este juego de sombras. Tenemos también estas dos imágenes, que es la Casa Giraldi, que están en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México. Podemos ver el juego de luz, este haz de luz que precisamente se vuelve decoración de la casa. Entonces, esto es precisamente lo que hace Luis Barragán. Aprovecha la luz natural, lo cual me parece sumamente interesante. Digo, la arquitectura, por supuesto, que es una de las bellas artes y como tal se ha sabido aprovechar a lo largo de los tiempos y, bueno, esta a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Vamos con el siguiente en Ciudad de México. Vamos al tercero en Ciudad de México. El campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos aquí, no sé si alguno de ustedes estudió en la UNAM, en el campus central. Yo no soy de la UNAM, pero bueno, sí la conozco, por supuesto. Todos hemos escuchado acerca de la UNAM. Como universidad, es la cuarta universidad en el mundo que fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad, después de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. El Centro Histórico de Alcalá, en España, incluye la universidad, la Ciudad Universitaria de Caracas y, finalmente, la Ciudad Universitaria de la UNAM. ¿Por qué fue nombrada Patrimonio? Bueno, el campus central de Ciudad Universitaria fue construida entre 1949 y 1952 como respuesta a este momento que vivíamos en nuestro país. Después de la Revolución, ya 30 años, México se va encaminando a un periodo de paz y de modernidad. Es por eso que surge la necesidad de crear un campus para la Ciudad Universitaria. Aquí más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas trabajaron en Ciudad Universitaria. No es dato menor. Aquí abajo les pongo que la zona protegida corresponde a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es una zona amplia. Esta Reserva Ecológica está protegida por ejemplo, la Comisión Nacional de Biodiversidad en México, por diversas comisiones como sitio natural, aunque por supuesto es el campus central el que está como patrimonio mundial cultural de la humanidad. Muchos artistas trabajan en el campus central. Las dos imágenes de abajo son murales hechos por David Alfaro Siqueiros. La biblioteca central, que es el edificio que tenemos al centro, fue decorado por Juan O'Gorman.
que no es solo decorado con un mural pintado como lo pudiéramos pensar, sino fue hecho por medio de materiales sólidos para poder darle forma, como una especie de mosaico, para poder darle forma a la decoración de la Biblioteca Central. También está incluida en esta el Estadio Olímpico Universitario, que fue sede de los Juegos Olímpicos, fue sede del segundo Mundial de Fútbol que tuvimos en México. Esta fue decorada por afuera, abajo del pebetero, por Diego Rivera. Y un dato no menor es que fue Enriqueta Basilio la primera mujer en la historia de los Juegos Olímpicos que prende un pebetero olímpico. No es un dato menor, me parece. ¿Qué más podemos ver dentro de la zona protegida del campus? No solo los edificios centrales, sino un poquito más allá, en la reserva ecológica. Tenemos un par de museos, al menos, entre muchas otras cosas, ¿eh? O sea, aquí quiero justificarme, si lo queremos ver así, lo estamos viendo de manera sumamente general para poder conocer qué es lo que podemos ver, en este caso, en Ciudad Universitaria. Tenemos Universum, que es uno de los primeros museos de divulgación científica en Latinoamérica. Además, tenemos el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que es uno de los más importantes también de arte contemporáneo en Latinoamérica también. Y entre muchas otras cosas. De verdad que cuando realicé la investigación general de esto, me di cuenta de que no podía poner toda la información que íbamos teniendo de los sitios, porque si no, no íbamos a acabar en, no sé, 4 o 5 horas. Y el chiste es irnos un poquito más fluidos, pero que nos quede claro que es todo lo que podemos ir conociendo aquí. ¿Dudas al momento, chicos? ¿Cómo vamos? Llevamos 3 y nos vamos a cambiar ahora de estado. Vamos al Estado de México. El Estado de México, todo bien, muchas gracias. El Estado de México, su capital es Toluca de Lerdo, es el estado o la entidad federativa más poblada de nuestro país, con casi un poquito más de 17 millones de habitantes, pero la zona metropolitana tiene 11 millones de habitantes. Es decir, la Ciudad de México, aquí es donde se complementan los 9 millones de la Ciudad de México oficial, más los 11 millones que viven en el Estado de México, más el piquito todavía que tenemos en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Silvia. Qué bueno que nos acompañas. El Estado de México tiene 4 sitios patrimonio de la humanidad, de los cuales 3 son compartidos. Vámonos primero por el que no es compartido, que es único del Estado de México. La ciudad prehispánica de Teotihuacán. Es muy posible que todos los que hemos, los que vivimos en Ciudad de México o hemos visitado la Ciudad de México, conozcamos la zona arqueológica más visitada de nuestro país. Casi 2.6 millones de visitantes el año pasado. Sabemos que 2020 ha sido un año muy, muy complicado. Entonces, las estadísticas van variando muchísimo por lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Pero 2.6 millones de habitantes viven en este, visitan esta zona arqueológica. Está ubicada a 50 kilómetros, más o menos, del centro de la Ciudad de México. Es una hora de camino, aproximadamente. Teotihuacán, su nombre proviene del náhuatl y significa el lugar de los dioses o el lugar donde los dioses nacen, donde viven los dioses. Fue una ciudad prehispánica que se comenzó a construir en el año 100 antes de Cristo, es decir, 2100 años atrás, hasta el 650 de nuestra era.
Teotihuacán fue el centro político, económico, religioso, cultural más importante del centro de México, del actual México. Aquí les muestro este mapa que nos ayuda a entender un poquito acerca de la importancia de Teotihuacán. El mapa habla de la ruta del cacao al suroeste de los actuales estados de los Estados Unidos. ¿Por qué? Hay muchos otros mapas que nos hablan de la zona maya y cómo comercian con el centro de México. Pero esto nos da un claro ejemplo de que estos puntitos cafés es donde se extrae el cacao. Todos para ir al norte tuvieron obligadamente que pasar por Teotihuacán. Y es en este camino tuvieron este intercambio cultural, económico y cultural que se va desarrollando en el centro de México. Asimismo, en el mapa no lo muestra, pero las minas de turquesa, las mayores minas de turquesa en Norteamérica están en Arizona y algunas de ellas en Sonora. ¿Qué quiere decir? Que mucha materia prima viajó del norte al sur y a fuerzas, obligadamente, tuvieron que haber pasado por Teotihuacán. Esa es la importancia de este lugar. ¿Qué podemos ver en la zona arqueológica? La zona arqueológica es grande. Aquí en este mapa se muestra básicamente la zona turística de la zona arqueológica. De esta estructura que está aquí, que es la pirámide de la luna, caminando por la calzada de los muertos, hasta esta serie de estructuras aquí, que está el templo de la serpiente emplumada, son aproximadamente 2 kilómetros de distancia. Entonces nos da una idea del tamaño de la zona arqueológica. ¿Qué podemos ver en Teotihuacán? Por supuesto, la llamada pirámide del sol, que gracias a los últimos descubrimientos recientes de los últimos 10 años, sabemos que en realidad no es la pirámide del sol, es una pirámide dedicada a la deidad de las tormentas, del agua vertical, el agua que cae del cielo. Tenemos la pirámide de la luna en la esquina inferior derecha, que tampoco es la pirámide de la luna. Tendríamos que hablar en una plática extensa de Teotihuacán para poder entender estos nuevos descubrimientos. Tenemos murales originales, por supuesto, de al menos del año 250, 300 después de Cristo. Tenemos a lo largo de la calzada de los muertos, en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, varios lugares en donde podemos ver edificios superpuestos, es decir, una primer ciudad que fue cubierta por una segunda ciudad dentro de la misma Teotihuacán, una modernización de la ciudad, se pueden ver en diversos puntos. Y tal vez este templo que está aquí al centro, en la parte de abajo, es el más bonito de la zona arqueológica y que muchas veces cuando vamos no se visita. Este templo es el que está dedicado a la serpiente emplumada. Aquí quiero que vean un detalle, que lo graben en su cabeza porque lo vamos a ver en una zona arqueológica un poquito más adelante. Tenemos la figura de la serpiente que sobresale del muro. Tiene estos ornamentos que simbolizan las plumas, de ahí la serpiente emplumada. Pero los detalles del cuerpo, se ve el dibujo de la serpiente a lo largo del muro y cómo se ven estos grabados dándole forma al cuerpo, simbolizando, sí puede ser las escamas de la serpiente, bueno, la piel de la serpiente, o las plumas de la serpiente. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Nos pregunta Karen, nos pregunta Jessica, ¿en dónde se podrá ver la grabación? Esperamos el lunes, ya les contestó muy amablemente Ana, el lunes tener la grabación disponible para descarga desde la nube. Entonces, si gustan escribirnos para poder
ir digiriendo toda esta plática. También pensamos irla partiendo, segmentando, para poderla irla subiendo a YouTube y poderla poner en el canal de YouTube en pequeñas cápsulas, tal vez de 5 minutos, 10 minutos, para poder entenderlo, para poder tener toda la información, o al menos tener la idea de que esto te podemos ir revisando. La zona arqueológica de Teotihuacán, sin duda, es de las más bonitas que podemos ver. Se puede, por supuesto, ir caminando, pero una de las actividades que actualmente se hacen de forma turística es el vuelo en los globos aerostáticos, lo cual debe de ser un espectáculo. Yo nunca lo he hecho, espero algún día poder hacerlo. Debe ser un espectáculo poder ver la zona arqueológica y los pueblos aledaños. Es realmente algo muy, muy interesante. Seguimos. Cambiamos de estado. Nos vamos al estado de Puebla. Su capital, el nombre oficial, es Heroica Puebla de Zaragoza. Aquí el dato curioso que quiero ponerles, o el dato que a lo mejor algunos sabemos, algunos otros no sabemos, es que en el estado de Puebla tenemos 4 de las 5 montañas más altas de México. ¿Alguna idea? Escríbame, por favor, en el chat mientras tomo un poquito de agua, si se saben los 4 montañas más altas de México que están en el estado de Puebla. Los leo. Así es, Silvia. El Pico de Orizaba. Los dos más fáciles, como bien dice Jessica, como bien dice Ale. El Pico de Orizaba es este que tenemos aquí, en la imagen más a la derecha. Su nombre natural es el Citlaltépetl. Tenemos el Popocatépetl. Tenemos el Iztaccíhuatl. Estas son, en orden, el número 1, el Popo, el número 2, el Iztaccíhuatl, el número 3. El número 4 es el Nevado de Toluca, que está en el Estado de México. Y el número 5 es este pico que tenemos aquí, que se le conoce como Cerro Negro o Sierra Negra, pero que no es tan famoso. En realidad, yo cuando realicé la investigación así general para esto, me di cuenta de que era esta la quinta montaña más alta de México. Su nombre en náhuatl, simplemente para tenerlo, es Xinentecatl, que significa precisamente eso, el Cerro Negro. Bueno, vámonos. En Puebla tenemos 3 sitios patrimonio de la humanidad, 2 compartidos con otros 2 estados. El Centro Histórico de Puebla. Para eso vamos a entender que Puebla está ubicada a unos 130 kilómetros de la Ciudad de México, en camino hacia Veracruz. La Heroica Puebla de Zaragoza también es conocida como Puebla de los Ángeles o la Angelópolis. Se dice la leyenda que en el siglo XVI había una competencia entre los poblanos y la Ciudad de México, y decían que la ciudad de Puebla había sido era tan bella que había sido construida por los ángeles. De ahí el nombre de Puebla de los Ángeles, o Angelópolis. De aquí tenemos, bueno, la zona metropolitana de Puebla, Cholula y Huejotzingo, es la cuarta más habitada de nuestro país. En el Centro Histórico de Puebla tenemos, como en muchos lados de la República, grandes ejemplos de arquitectura novohispana. Esta imagen que tenemos a la izquierda es la Catedral de Puebla. Esta es la catedral más antigua de México. Fue su consagración. Fue en 1649, mientras que la consagración de la Ciudad de México fue en 1653.
posiblemente fue por esta competencia que tenían entre la Ciudad de Puebla y la Ciudad de México, como la ciudad más bonita o que estaba más adelantada en la época. Después tenemos esta imagen del centro, que es la Biblioteca Palafoxiana, como bien nos dice Silvia, es lo máximo, es muy bonita, es muy bonita. Como dato, es la primer biblioteca pública que existió en México, en la Nueva España, aunque cuando la nombran biblioteca, que fue en 1647, pues casi nadie sabía leer o solamente la clase alta sabía leer, así que solo ellos podían ir a la biblioteca pública. Pero no es un dato menor que cuando la crean, se hace con la intención de que esté abierta al público el conocimiento que en ella se tiene. Tenemos este edificio que está aquí a la derecha en la parte superior, es el Museo de la Revolución o la Casa de los Hermanos Cerdán. Hace unos años, cuando la restauraron, decidieron restaurarla o no restaurarle los orificios de bala que tiene este lugar. La historia de los hermanos Cerdán es que ellos, Francisco Madero les había dado, comandado que ellos fueran los líderes del movimiento revolucionario en Puebla, pero el gobernador de Puebla en ese momento se da cuenta de que iban a hacer esta revolución y los manda capturar, y como los hermanos Cerdán no se dejaron, pues los acribillan, los matan. Aquí es donde Aquiles Cerdán muere, su hermana Carmen no muere, pero son capturadas, y bueno, es parte de este movimiento revolucionario de nuestra historia. Tenemos en la parte de abajo este edificio que es actualmente el Museo Amparo, es un museo de arte novohispano, muy bonito, en Puebla, que está construido, bueno, está hecho, fundado en una casa novohispana. Tenemos esta casa aquí en medio que se le conoce como la casa de los alfeñiques, más bien la casa del alfeñique. El alfeñique es un dulce que está muy elaborado y de acuerdo a la leyenda dicen que la persona que lo construyó fue porque su prometida o la mujer con la que él quería casarse le había dicho que se casaría con él si le construía una casa de alfeñique o una casa de dulce. Entonces él, para complacer a su amor, entonces decide construir esta casa muy al estilo barroco que tenemos en Puebla. Actualmente es un museo también de arte en Puebla. Tenemos el edificio del Palacio de Gobierno, que este es un ejemplo de la modernización que hace Porfirio Díaz en los edificios, no solo en Ciudad de México, sino en las diferentes capitales alrededor de nuestro país. El estilo es un estilo inglés, igual que cualquier edificio que veamos de Porfirio Díaz. Si lo quitamos de su lugar original y lo ponemos en cualquier ciudad europea, no va a chocar con el estilo de arquitectura. Es un estilo sumamente elegante el que se tiene aquí. Silvia nos dice que en la casa de los Cerdán se conservan los pisos originales. Sí, se conservan. Hay una sala, me parece, quiero sin temor a equivocarme, espero no equivocarme, que es en estas par de ventanas, que es la estancia de la casa, en donde no solamente están los pisos originales, sino también están algunos de los muebles originales. Y por tanto, con los disparos, con los orificios de las balas, de este ataque que sufrieron los hermanos Cerdán. Es un museo que realmente restauraron muy, muy bonito para el centenario de la Revolución hace 10 años. La joya de Puebla es la capilla de la Virgen del Rosario en el Templo de Santo Domingo de Guzmán. Esta capilla ya la revisamos en un par de sesiones anteriores en arquitectura novohispana y la revisamos también en iconografía de dominicos. Es una, si no es que es la más bonita que tenemos en México. A diferencia de muchas otras capillas o muchos otros templos que tenemos en nuestro país, la capilla de la Virgen del Rosario, todo el dorado que vemos, en realidad es oro sólido. Bueno, está, por supuesto, estucado, es decir, tiene las figuras son de yeso, pero la,
La cobertura de estas figuras es de oro de 24 quilates. Ya nos platicaba en una sesión anterior, Eli, que ella en su investigación que hizo, esta fue la única que encontró que es, está restaurada originalmente siendo de oro sólido. Todas las demás tienen oro, pero es la laminilla de oro de 23.5 quilates, que es como la que tenemos en Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Esta es una belleza, esta capilla, poder visitarla. Y la verdad es que vale mucho, mucho la pena poder caminar el Centro Histórico de Puebla. Vámonos al siguiente. Ahora nos vamos poquito más al sur. Vamos cambiando de estados. Vámonos al estado de Oaxaca. Oaxaca es el estado de la República que más municipios tiene, 570. Y no es un dato menor, 418 de esos municipios todavía trabajan, funcionan, se mantienen con usos y costumbres. Es decir, tienen su propio gobierno. Todos trabajan los municipios para el estado y para la federación, es decir, todos estamos ahí. Pero están tan apartados algunos de estos municipios, porque están en la sierra, que ellos han mantenido por mucho tiempo las costumbres que tienen de muchos años atrás. Oaxaca tiene 3 sitios patrimonio de la humanidad y uno compartido. Y nos ha dado muchos personajes famosos a lo largo de nuestra historia. Por supuesto, tenemos un par de presidentes, presidente Benito Juárez, el general don Porfirio Díaz, que también fue presidente, para bien o para mal, algunos los aman, algunos los odian, pero fueron importantes en nuestra historia. El tercer personaje en la fotografía es José Vasconcelos, que de acuerdo a casi todo el mundo académico, es a quien se le atribuye el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, es José Vasconcelos quien lo propone. Y finalmente tenemos a Rufino Tamayo, que nació en Oaxaca y es uno de los muralistas más importantes, artistas más importantes que tenemos en México en el siglo XX. Vamos a empezar con el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica. Este es el más reciente de los patrimonios que tenemos en México. Fue nombrado en 2018 y es el primero que vamos a ver de tipo mixto. Es decir, tiene patrimonio natural y patrimonio cultural. Cuando lo investigué me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo para bien de lo poco que conocía de este lugar y que la verdad me encantaría poder conocerlo. Está ubicado entre Puebla y Oaxaca. Es el primero que vemos que es compartido de todos los que hemos revisado al momento. Es un sistema de valles y sierras. Está en la sierra de Puebla y de Oaxaca. Un dato no menor es que en esta reserva de la biosfera se encuentra la mayor biodiversidad de América del Norte. No es un dato menor. O sea, en este lugar es donde más flora, donde más plantas podemos encontrar en América del Norte. Tiene mucha fauna también, muchos animales endémicos, muchos animales originales, pero la flora es lo importante de este lugar. En estas imágenes, bueno, no, primero, ¿cómo llegar? Está a mitad de camino entre Puebla y Oaxaca, a unos 180 kilómetros de Oaxaca, a unos 160 de la ciudad de Puebla. Son unas 4 horas más o menos desde la Ciudad de México hasta la zona de la reserva. Aunque, como vimos en el mapa anterior, la reserva es un poquito más amplia que esto. Tiene muchísimos municipios que son parte de este patrimonio natural de México. En esta primera imagen que apareció, que es la del
punto izquierdo, podemos ver el sistema de sierras con el que se encuentra este lugar. En la reserva del Valle de Tehuacán-Cuicatlán tenemos 45 de los 70 cactus columnares que hay en México. 45 de los 70, son muchísimos y de muchísimos estilos, como vemos en estas imágenes. No es un dato tampoco menor que existen más de 1,500 tipos de cactus en el continente americano. 700 más o menos de ellos son originarios de México, originarios de nuestro país. Y aquí es el dato más interesante que yo encontré. En este lugar, en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, se han identificado 2,700 especies, que es prácticamente casi el 10% de todas las especies que viven en nuestro país, y de las cuales entre un 11 y un 12%, es decir, unas 270, 300 especies, son endémicas de aquí. ¿Qué significa que sea endémico? Que solamente viven en este lugar. No las podemos encontrar en otro lugar de manera natural. Como les había comentado en alguno de los patrimonios anteriores, estas zonas, las reservas de la biosfera, las zonas ecológicas, los parques nacionales que tenemos en nuestro país, están protegidos por la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, también es quien cuenta cuántas especies de flora y fauna se encuentran en este lugar. Son áreas protegidas precisamente por el valor natural que le dan a la humanidad. Aquí no solamente podemos ver flora, también podemos ver fauna. Hay muchas especies de fauna endémica en este lugar. Hay serpientes de cascabel, hay muchísimos tipos de aves, hay murciélagos que son muy importantes para la polinización, por ejemplo, hay anfibios, hay pequeños mamíferos y la guacamaya verde, que es una de las aves posiblemente más bonitas que tenemos. En Oaxaca, en uno de los municipios de Oaxaca, que déjenme checar, en Teotitlán de Flores Magón, que está más o menos a la mitad de la reserva de la biosfera, se encuentra el único santuario de guacamaya verde que tenemos en nuestro país. Es el único lugar en donde se pueden observar estos animales de manera natural. Y solamente quedan, en el dato que yo encontré, un poquito más de 100 especímenes. O sea, está en peligro de extinción y aquí en la reserva es en el único lugar donde las podemos ir a observar de manera natural. Aquí, esta fue la parte natural del patrimonio. ¿Dónde viene la parte cultural para que sea un patrimonio mixto? Bueno, Tehuacán viene del náhuatl, el nombre, lugar de dioses, que es el lado de Puebla. El lado de Oaxaca se le conoce como Cuicatlán, que significa tierra que canta. Esto es porque, como es un sistema de valles, el viento sopla y se escucha precisamente a la tierra cantando. Es uno de los sitios en Mesoamérica, en México, en Centroamérica, en Norteamérica, en donde se desarrolló la agricultura por primera vez. ¿Cómo saben esto los científicos? Bueno, se tiene una ocupación continua en el valle desde hace 12,000 años, es decir, del año 10,000 antes de Cristo, más o menos, que es un montón de tiempo atrás. Hay cuevas con pintura rupestre. Esta se le conoce como la Cueva de las Manitas, porque precisamente en las imágenes podemos ver las manitas pintadas en la forma de pintura rupestre. Pero aquí también, en estas cuevas, se encontraron restos fósiles de, en este caso, de maíz,
que tiene al menos una antigüedad de 5.000 años. No solo maíz, sino se encontraron restos de chile, de amaranto y de calabaza. ¿Qué significa que hayan encontrado los restos o semillas de estos? No solo el resto de algo que se hayan comido, ¿no?, sino semillas. Quiere decir que los pueblos que eran nómadas en ese momento cargaban con las semillas porque podían llegar al lugar donde se iban a establecer por una temporada y sembrar, y entonces poder tener alimento en ese lugar. Esa es la importancia de este valle a nivel cultural. Pero además de todo eso, tiene grupos indígenas que aún son cultura viva. Al menos 8 de ellos que están en grupos un poquito más grandes. Entre los que se encuentran los popolocas, los mazatecos, que una persona mazateca famosa del siglo XX fue María Sabina, que ella se convirtió como en una persona muy, muy famosa porque trabajaba con la ayahuasca o con los hongos viajeros, digámoslo de alguna manera. María Sabina era mazateca. Tenemos a los chinantecos, que hoy en día son conocidos por sus tejidos en algodón, que son muy coloridos y de muchísimo trabajo. Son artesanías que realmente tienen mucho, mucho valor. Y además de los mixtecos, que es una de las culturas que se mantienen vivas desde antes de la llegada de los españoles. Por supuesto, fueron adaptándose con nuevas costumbres, pero es un grupo, perdón, que aún se sigue vivo. Como bonus track, como un extra para este lugar, para el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, hay una denominación más que tiene este lugar por parte de la UNESCO. Es una región dentro de este valle, es conocida como un geoparque o el geoparque de la Mixteca Alta. ¿Qué es un geoparque? Es un lugar con importancia geológica, etnográfica, ecológica y cultural. Es decir, tenemos historia en las rocas, tenemos historia viva de la cultura, además del patrimonio natural y el patrimonio cultural que tenemos en este lugar. Este geoparque tiene conventos del siglo XVI, tiene zonas arqueológicas en mixtecas y zapotecas, por supuesto tiene caminos para poder hacer senderismo y poder visitar los diferentes puntos de interés geológico. Tiene la gastronomía, por supuesto. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Posiblemente la comida más rica que tenemos en México es la de Oaxaca. Pero si alguien me dice que después, que no es cierto, que es la de Yucatán es más rica, también les daría ese lugar de primer lugar. Pero si alguien me dice que la cocina del Pacífico es la más rica, también, o la del centro de México, también, o la de Monterrey, también. Eso es lo que tenemos aquí, comida, que es otro de los patrimonios inmateriales que tenemos y que ya iremos revisando en alguna otra plática. Tenemos el patrimonio cultural con las culturas vivas haciendo sus artesanías, que eso es lo importante de este lugar. No solamente tenemos culturas anteriores, es decir, mesoamericanas o novohispanas, sino las culturas siguen vivas, y eso es lo más importante del lugar. Bien nos dice Silvia, Oaxaca es la número uno. Sí, ¿qué tal un molito oaxaqueño? O unas tlayudas, o quesillo, ya me dio hambre. ¿Qué es lo importante y lo más interesante del geoparque? El aspecto geológico. Aquí en este lugar podemos ver la historia de la Tierra, no solo de México, del planeta Tierra, en las rocas que encontramos en este lugar. En esta imagen que se ve desde arriba,
podemos ver los dos colores que tiene la Tierra en este lugar. Y esto no es otra cosa, sino la creación precisamente de nuestro planeta. Hace millones de años, en la escuela nos enseñaron que todo era un solo continente, y de ahí los continentes se fueron separando. Pues entonces, Norteamérica era un continente, básicamente al centro de México, pero la parte sur de nuestro país y partes de Centroamérica no existían, sino se fueron creando conforme los millones de años fueron pasando. Y aquí es donde podemos ver precisamente la historia de la Tierra. Me dice Silvia, calla malvado, ya no hablemos de comida. Y ya le dice un mole amarillo. Sí, por favor. Sí, me quedé pensando en eso. Sí, 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 soy un malvado por haberlo pensado. Sigamos. El centro histórico de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán. La ciudad de Oaxaca está ubicada a unas 5 horas en autopista desde la Ciudad de México. Por supuesto, ya vimos, está pasando Puebla. O se puede tomar la autopista desde Veracruz, pasando Córdoba, está la desviación precisamente a Oaxaca. Aquí me gustaría empezar con la zona arqueológica de Monte Albán en lugar del centro histórico. ¿Por qué? Porque creo que nos da una mejor idea de la línea de tiempo, de cómo se fue creando este lugar. Monte Albán está ubicada a una media hora, más o menos, desde el centro de Oaxaca, a unos 10 kilómetros aproximadamente. Es una zona arqueológica muy bonita. Al estar protegida como patrimonio de la humanidad, se han mantenido muy bien. Se ha investigado relativamente bien, pero aquí lo interesante es que esta zona arqueológica tuvo ocupación continua prácticamente desde el año 500 antes de Cristo, es decir, desde hace 2500 años. Según los arqueólogos, y no nos metemos muchísimo más en ello, la ciudad de Monte Albán tuvo 5 periodos, en donde los 4 primeros, es decir, del 500 antes de Cristo al 900 después de Cristo, es básicamente la cultura zapoteca quienes dominan en este lugar. Después hubo un periodo de intercambio en donde la ciudad cayó y se ocupó por la cultura mixteca. Eso no quiere decir que los zapotecas hayan desaparecido, simplemente perdieron el control de la ciudad y fueron los mixtecas los que tomaron el control de la ciudad. Aquí podemos ver en la ciudad ejemplos de esto. En la imagen del lado izquierdo podemos ver estos petrograbados, estos grabados en piedra que nos hablan del origen de esta ciudad, de este pueblo. Se cree que los zapotecas, al fundarse su cultura alrededor del año 500 antes de Cristo, son el resultado de las migraciones olmecas que están en el estado de Tabasco, en la parte sur de Veracruz. Esta cultura, que tenía influencia maya y de otros lados, se movieron hacia los valles centrales de Oaxaca. ¿Cómo lo saben los arqueólogos? ¿O cómo se sabe? Por la posición que tiene esta figura. Esta figura es muy característica de las zonas arqueológicas o de los restos que se han encontrado en las zonas olmecas, además de la forma de la cabeza. Y el máximo esplendor de la ciudad, que vemos otra panorámica de la ciudad en esta otra foto, se da entre el 300 y el 600. ¿Por qué se da el máximo esplendor? Porque es precisamente esta época cuando Teotihuacán, en el centro de México, tenía también su máximo esplendor. De nuevo, ¿se acuerdan del mapa del cacao, en donde vimos que había comercio entre el sur y el norte? Es precisamente por eso. Todo pasaba hacia estas diferentes ciudades que existían en Mesoamérica
y no solamente era el intercambio económico, sino también el intercambio cultural y religioso que había en estas poblaciones, en estas culturas mesoamericanas. Después, después del año 900, son los mixtecas quienes toman el control de la ciudad. Y de ellos podemos ver tumbas que se van haciendo, tumbas construidas especialmente, con pinturas que todavía se pueden observar en estos lugares, con los tonos de rojo, los tonos de azul que existían en ese momento. Y dentro de estas tumbas se fueron encontrando diferentes ofrendas, como este ejemplo que está del lado izquierdo, que es un cráneo con mosaicos o con pequeñas lajitas de turquesa, o el peto o el collar súper elaborado que se encontró en una de las tumbas de de Monte Albán, en donde podemos ver oro. Esta franjita blanca son perlas, corales. Coral venía, por supuesto, de la costa, hablando otra vez de ese intercambio cultural con diferentes regiones. Y jade, que el jade provenía básicamente del sur de Chiapas y de Guatemala, hablando de nuevo de este intercambio cultural y comercial que existía en las zonas. Después nos vamos a Oaxaca. La historia de Oaxaca dice que muy cerca de Monte Albán, como ya vimos, a unos 10 kilómetros, los mexicas establecen un poblado en ese lugar como un centro de mando, por llamarlo de alguna manera. Es Ahuizotl, en 1486, cuando funda este asentamiento que se llama Huaxyacac. Disculpen mi náhuatl, no quisiera hablarlo, pero no lo sé hablar, que significa la punta del guaje. Después, a la llegada de los españoles, se funda la ciudad de Villa de Antequera de Oaxaca. El primer nombre oficial de Oaxaca, como la conocemos hoy, ciudad europeizada, es Antequera. Y como dato curioso, Hernán Cortés recibe el título por parte del rey, Carlos I, de Marqués del Valle de Oaxaca. Que el Valle de Oaxaca, por supuesto, incluía el actual parte del estado actual de Oaxaca, parte del estado de Guerrero, Morelos, y comenzaba el marquesado del Valle de Oaxaca en Coyoacán. Coyoacán era parte de este gran territorio. Así que nada perdido Hernán Cortés con este nombramiento del Marqués de Valle de Oaxaca. Como ya les dije, el primer nombre de Oaxaca es Antequera. Es así como se le conoce a esta ciudad por casi 300 años, hasta 1821, cuando se logra la independencia, que cambia su nombre a ser Oaxaca. Y en 1872, un par de meses después de que muere el presidente Juárez, se le renombra como Oaxaca de Juárez, que es como se le conoce hasta el día de hoy a la ciudad de Oaxaca. Como en cualquier ciudad novohispana, tenemos iglesias. El templo de San Juan, que es este que está aquí, el edificio es del siglo XVIII, pero la primera iglesia que tuvo la ciudad de Oaxaca estuvo en ese lugar, que está a unas 3 cuadras más o menos del Zócalo de Oaxaca, y es donde se oficia la primer misa en la ciudad de Oaxaca, 1521. O sea, prácticamente a la llegada de los españoles, a la caída de México Tenochtitlan, empiezan a visitar los diferentes asentamientos que se tenían y fundan sus ciudades. Por supuesto, tenemos la Catedral de Oaxaca, que es un muy bonito ejemplo del barroco novohispano. Tenemos el templo de Santo Domingo de Guzmán, que como cualquier buen templo dominico de la época, tiene su capilla de la Virgen del Rosario, que es muy bonita, pero digo, la verdad es que no le gana a la Capilla del Rosario de Puebla.
Esta foto de en medio, esta fotografía de en medio, es el patio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, que actualmente es el Museo de las Culturas Oaxaqueñas, en donde se pueden ver desde arte virreinal, pero también hay salas de exposiciones prehispánicas, en donde se pueden ver muchas de las ofrendas encontradas, por ejemplo, en Monte Albán. Tenemos el Templo de San Agustín, muchos ejemplos de arquitectura religiosa que hay en Oaxaca, pero también hay ejemplos de arquitectura civil. Este kiosco que tenemos aquí es uno de los kioscos más bonitos en estilo Art Nouveau, hecho durante el tiempo de Porfirio Díaz. El teatro de la ciudad que se llama Macedonio Alcalá, que Macedonio Alcalá fue un músico oaxaqueño del siglo XIX, también es un muy buen ejemplo de este nuevo, de esta nueva modernización que ordenó Porfirio Díaz y que embelleció las ciudades de nuestro país. Tenemos casas virreinales, casas señoriales de diferentes familias muy ricas que a la fecha se fueron renovando y se convirtieron en museos. Por ejemplo, este de aquí arriba es el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo. Es una casa que Rufino Tamayo compró para poder tener un museo en ese lugar. Este es ahora actualmente la sede del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y otro ejemplo, este es muy característico de lo que hicieron en Oaxaca en las restauraciones más recientes. Este es el Templo de San Pablo y adentro, bueno, es el Centro Cultural San Pablo, así se le llama. Pero las restauraciones las hicieron con esta mezcla de modernidad y lo antiguo, para tratar de decir Oaxaca está presente. Oaxaca es parte de la vida actual de México. Y es algo muy, muy interesante que se puede encontrar, no solo en este lugar, en este templo, bueno, este ex convento, sino en algunas otras edificaciones en la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? ¿No se me han dormido? Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca. Este es otro de los patrimonios que tiene el estado de Oaxaca. Está ubicado a unos 50 kilómetros, más o menos, de la ciudad de Oaxaca. Aquí hay algo interesante, porque también es una región la que se considera patrimonio. Es una región entre la zona arqueológica de Yagul, que es esta que tenemos en la villa de Tlacolula de Matamoros, y en la villa de San Pablo de Villa de Mitla, que está la zona arqueológica de Mitla, precisamente. Muchas gracias, Jessica. Nos dice que se tiene que salir, pero esperemos que nos contactes para poder tener precisamente la grabación. Gracias por acompañarnos. Además de estas dos zonas arqueológicas, lo importante de este lugar son la serie de cuevas que se encontraron con vestigios prehistóricos. Así como ya lo vimos un poquito antes en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, que hay cuevas con pintura rupestre, aquí también se han encontrado estas cuevas. Al menos 147 cuevas con estos vestigios prehistóricos. Siendo tal vez la más importante esta que tenemos aquí, la cueva prehistórica de Gila Nacuitz. Esta cueva, de acuerdo a los arqueólogos, tiene una ocupación o tuvo una ocupación desde el año 10.750 antes de Cristo. Es decir, hace casi 13.000 años. Es muchísimo tiempo cuando lo ponemos en perspectiva.
Esta cueva ya colapsó de manera natural. Recordemos que en Oaxaca sufren, bueno, son precisamente los temblores, los epicentros que tenemos y que nos afectan en Ciudad de México, pues por supuesto Oaxaca lo sufre. Así que esta cueva ya colapsó. Esta parte de la imagen que estamos viendo fue en algún momento la parte interior de la cueva, en donde podemos ver la serie de pinturas que fueron hechas dentro de los techos y las paredes de esta cueva. Pero lo más interesante es que aquí en esta cueva se encontraron los primeros indicios de la domesticación de las semillas de calabaza en el continente. La semilla de calabaza es lo que normalmente conocemos como la pepita de calabaza. Esta imagen es la imagen de la semilla que tiene al menos 10.000 años de antigüedad, es decir, del 8.000 antes de Cristo. Y no solamente se encontró calabaza, también se encontraron, igual que en la otra cueva, semillas de chile, de frijol y de maíz. Esto es muy importante porque, como se los comenté en la cueva anterior, en el patrimonio anterior, implica que las comunidades que eran nómadas cargaban consigo semillas para poder ir sembrando en los diversos lugares que iban ocupando. Es un sistema de cuevas. Como les decía, en la investigación que encontré, eran 147 cuevas con diferentes vestigios prehistóricos. Podemos ver en esta imagen del centro una figura humana o figuras humanas aquí. Podemos ver las manitas pintadas también. En esta imagen de la izquierda inferior podemos ver la imagen o el dibujo de un felino, que bien podría ser un jaguar, que los jaguares aún siguen siendo su zona natural en esta región de valles del centro de Oaxaca. Y en estas dos imágenes de la derecha las quise colocar porque nos da una idea de cómo se pudo haber visto este lugar en ese momento. Además de eso, están las dos zonas arqueológicas que son patrimonio de la humanidad. Tenemos, las dos zonas son de la cultura zapoteca. La zona arqueológica de Yagul, que significa árbol viejo, y que de los zapotecas lo más representativo que hemos visto a lo largo del tiempo son estas grecas adornando las paredes de sus ciudades. Pero posiblemente la más famosa de esta es la zona arqueológica de Mitla, que tiene precisamente este diseño de grecas alrededor de los templos. Y no solo eso, también podemos ver algunos templos prehispánicos bajo templos novohispanos, lo cual es realmente muy, muy interesante y parte del patrimonio que podremos conocer en este lugar. Sigamos. Ah, bueno, bonus track. Un bonus para esta región. No es parte del patrimonio, pero no muy lejos del poblado de Mitla está Hierve el Agua, que es un sistema de cascadas petrificadas que tiene millones de años y que tiene además vestigios arqueológicos zapotecas. Es decir, los zapotecas conocían este lugar, iban muy posiblemente como zonas religiosas o de descanso posiblemente, para admirar el paisaje, que al final de cuentas es lo que hacemos hoy, poder admirar el paisaje del sistema este de valles que tenemos en Oaxaca. Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Nos movemos de estado y ahora vamos a visitar precisamente los alrededores del volcán Popocatépetl. Aquí hay 14 monasterios, 14 conventos que fueron construidos en siglo XVI y que sirvieron como base para la evangelización al sur. Es decir, estos que están entre los estados de Morelos y Puebla sirvieron de punta de lanza para ir a los estados de
Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y más al sur hacia Guatemala, en Centroamérica, que bueno, todo eso fue la parte de la evangelización que se tuvo. Los 14 monasterios están ubicados entre Cuernavaca y Huejotzingo, en el estado de Puebla. Como ruta, como tal, se puede, bueno, es un tramo de unos 200 kilómetros, es un tramo largo, que bien se podría hacer en un fin de semana, como ruta turística, en un fin de semana largo, como el que tenemos hoy, que tenemos sábado, domingo, el lunes es día feriado, entonces se puede hacer una ruta en esta región fácilmente, en estos conventos. Y fueron tres las órdenes religiosas que fundaron estos conventos. Tenemos a los franciscanos, que llegaron a la Nueva España en 1524. Los que se acuerdan de las pláticas que nos dio Eli de arquitectura, podemos identificar la arquitectura franciscana, precisamente. Pero quiero que noten algo muy particular que se ve muy bien aquí en estas imágenes. El color de la piedra. El color es un color grisáceo. ¿Por qué? Porque es lo que hay en esa región del país, piedras volcánicas de este color. Ahorita a lo mejor no hace mucho sentido, pero igual cuando veamos uno de los patrimonios siguientes, va a ser un poco más de sentido. Ocupaban las piedras, las rocas de la región para construir los conventos, lo cual es sumamente lógico, pero nos va a dar un poquito más de sentido más adelante. Además de los franciscanos, llegaron los dominicos. Los dominicos también construyeron sus conventos en manera de fortaleza. Si se fijan, son muy similares estos cuatro, un poquito diferentes a los franciscanos. Son más sencillos en sus portadas, pero bueno, era el estilo que tenía cada una de las órdenes para la evangelización de la zona. Y finalmente, también los agustinos, que llegan a la Nueva España, 1533, ellos son los encargados de construir seis de estos conventos, en donde también podemos ver sus características arquitectónicas con el uso de rosetones o de estas ventanas que tenemos en las portadas, en un estilo con influencia gótica, que era el estilo precisamente que les gustaba a los agustinos construir. Entonces, estos 14 monasterios, estos 14 conventos, actualmente la mayoría de ellos siguen siendo las iglesias, los templos, los exconventos, vamos, la palabra exconventos lo dice, son o centros culturales o anexos del mismo pueblo, y muchos de ellos tristemente están dañados por el temblor del 2017, que no hay suficiente presupuesto para poder restaurarlos. Entonces, bueno, es parte de lo que requiere esta región de nuestro país y este patrimonio de nuestro país. Vamos a hablar del estado de Morelos. Ya hablamos de esta ruta de conventos. Su capital es Cuernavaca. Cuernavaca no tiene apellido, es solamente Cuernavaca. Y su mote es la ciudad de la eterna primavera. Cuernavaca tiene, Morelos tiene dos sitios patrimonio de la humanidad. Uno de ellos compartido, el cual acabamos de revisar, los monasterios en las laderas del Popocatépetl. El otro sitio, la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco. Esta también es una zona arqueológica que está en la zona de sierra del estado de Morelos. Está no muy lejos de Cuernavaca, pero aquí lo que quiero que noten es precisamente los niveles en cómo la zona arqueológica está construida, porque está construida exactamente sobre la montaña, sobre los cerros. Xochicalco está ubicado al sur de la Ciudad de México, pasando Cuernavaca, a una hora y media más o menos de la Ciudad de México.
El nombre en náhuatl significa el lugar de la casa de las flores, precisamente porque Cuernavaca, actualmente que la conocemos como la ciudad de la eterna primavera, pues bueno, siempre tiene muchísimas flores, siempre está verde o floreada. Tuvo su apogeo del 650 al 900, después de la caída de Teotihuacán. Es decir, Teotihuacán cayó y muchas de las culturas o de las colonias que vivían en Teotihuacán se dispersaron, y a donde, en una de estas de las que fueron, es a Xochicalco. La zona arqueológica también es una zona arqueológica amplia, o sea, se visita en unas 3 o 4 horas la zona arqueológica, toda la zona arqueológica, pero aquí el templo más interesante que podemos ver y en el que vamos a ver un poquito en esta plática es este que está aquí, el Templo de las Serpientes Emplumadas. Este templo, que es muy similar hasta cierto punto con el que vimos en Teotihuacán. ¿Se acuerdan que les dije? Recuerden este detalle porque lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la cabeza de la serpiente con un tocado, que posiblemente, bueno, por eso es las plumas, pero el cuerpo de la serpiente, que viene aquí zigzagueando, tiene muy similar el estilo de construcción como el de Teotihuacán. ¿Qué nos dice eso? Que este lugar tuvo influencia de Teotihuacán e influencia maya. ¿Dónde vemos la influencia maya? En uno de los lados de este mismo templo de la serpiente emplumada, vemos este grabado, que por la forma en que está sentado este personaje en flor de loto, por el perfil de su cara, el tipo de nariz y el tipo de tocado que tiene, es de influencia maya totalmente. De nuevo, nos habla de que las culturas prehispánicas tuvieron esta influencia de muchos otros lugares. No eran culturas únicas, sino tenían conocimiento e intercambio cultural, económico, religioso, de muchas cosas con otras culturas. Y este es un muy buen ejemplo de ello. En Xochicalco, además, tenemos un gran desarrollo tecnológico. Esta imagen es del Museo de Sitio de Xochicalco y son tuberías prefabricadas para el drenaje de la ciudad, lo cual es sumamente avanzado. Ellos tomaban el agua de la lluvia, y como el sitio arqueológico estaba en diferentes niveles, aprovechaban esta agua que llegaba para poder drenarla y poder tenerla al final de cuentas. Esto es sumamente avanzado para lo que podemos entender en una zona arqueológica. Y también tenían estas cuevas artificiales. Ellos cavaban la cueva para sacar las rocas y construir sus propios templos, y dejaban orificios para que funcionaran como observatorios astronómicos, lo cual también habla de muchísimo avance en ciencia. Bien nos dice Luis, Kukulcán. Kukulcán es un claro ejemplo de una deidad mesoamericana que fue importada de una región a otra. Kukulcán en maya es precisamente, bueno, se puede traducir un poco al español como la serpiente emplumada también, y es precisamente ese intercambio que había entre las zonas arqueológicas. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Vamos a echarle un poquito de ganas para poder acabar el día de hoy. Vámonos a cambiar de estado, y ahorita vámonos hacia el norte. El estado de Hidalgo era parte del Estado de México durante mucho tiempo en el siglo XIX. La ciudad en 1861 de Pachuca recibe el nombre de Pachuca de Guerrero, en honor a Vicente Guerrero, pero el estado se crea en 1869 y la capital se nombra Pachuca de Guerrero, aunque en 1920 cambia de nombre a Pachuca de Soto, en honor a uno de los constituyentes que impulsó la creación del Estado de Hidalgo,
en el siglo XIX. Muchas gracias, Silvia. Qué bueno, Freddy, que les está gustando. Muy general la información. Hidalgo tiene un sitio patrimonio de la humanidad que es compartido con el Estado de México. Este es el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque en 2015. ¿Qué es la foto precisamente que yo tengo el día de hoy? Me gustó muchísimo esta foto porque nos habla de este sistema de acueducto. El acueducto no es un invento desconocido para la humanidad. Los romanos hace 2000 años ya lo conocían y ellos lo fueron desarrollando. ¿Pero qué tiene de especial este acueducto para que sea nombrado como patrimonio de la humanidad? Esta imagen, simplemente como referencia, este río que corre por aquí, es un pequeño riachuelo, hay vías de tren, es la división entre el Estado de México, que es esta parte de acá, y el Estado de Puebla, es la frontera entre ambos estados. Es la obra hidráulica más importante de América del siglo XVI. Esta estatua está en el templo y en el exconvento de Todos los Santos en Zempoala, Hidalgo. Es el padre Francisco de Tembleque, padre franciscano. Él fundó, bueno, era parte de este convento, pero se dio cuenta de que tenían escasez de agua. Así que, pues tenía que construir un acueducto. La idea era traer agua del ojo de agua del volcán el Tecajete, hacia el convento. Así que decide construir, o bueno, se construye, por supuesto, este sistema de arcos, esta arcada. Pero eso no es lo único que sucede. En este mapa nos damos cuenta de que en la parte superior, aquí arriba, está el ojo de agua, está el volcán, el Tecajete. De el ojo de agua hacia Zempoala, está unos 10 kilómetros de distancia. Está aquí el convento de Todos los Santos. Pero también les hacía falta en el convento que estaba en Otumba, en el Estado de México. Así que deciden construir un sistema hidráulico de 38 kilómetros del volcán, del ojo de agua, hacia el convento de Otumba. Este del volcán hacia Otumba tiene una elevación, una diferencia entre la elevación de 254 metros. Sabemos que los acueductos funcionan con gravedad, así que esta elevación ayuda a que el agua recorra el acueducto. Lo importante y lo más interesante de este sistema es que el 95% de todo el acueducto está o a nivel de suelo o subterráneo. Es decir, puede estar incluso 15 centímetros bajo el nivel del piso o hasta 2 metros bajo el nivel de piso. Y construyen el sistema de arcos más la tubería en donde viene el agua potable, del ojo de agua hasta Otumba. Y lo más interesante de este lugar es que el arco mayor, que es este que tenemos aquí, en el que está atrás, en la foto en donde estoy yo, aquí se ve aquí así más o menos, este arco, es este que está aquí, mide 38.75 metros. Y lo más importante es que es el arco de un solo nivel, es decir, un solo arco más grande construido en la historia de la humanidad. En todos lados, en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque en Europa se construían con cimbras de madera, es decir, construían, ponían maderas y entonces se iba construyendo el arco. Pero aquí, en lugar de utilizar madera, se utilizaron las técnicas de Mesoamérica para la cimbra de adobe. Para construir los templos que se construían en Mesoamérica, se utilizaba adobe. Usaron ese mismo sistema para poder construir este arco. Eso es lo más interesante de este
de este acueducto. En la imagen podemos ver a las dos personas estas que están posando aquí para simplemente tomar en cuenta el tamaño de este arco, que es monumental. Cambiemos de estado. Vámonos al norte, al estado de Querétaro. Su capital es Santiago de Querétaro. El estado tiene 3 sitios patrimonio, uno de ellos compartido, y es un estado que es muy importante en la historia de México. Tenemos a Miguel Domínguez, que fue el corregidor con su esposa doña Josefa, impulsores de la independencia de México. Además tenemos a Maximiliano I de México, quien fue capturado, fue juzgado y fue fusilado en Querétaro. Además, la constitución actual de nuestro país, la de 1917, fue promulgada en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Es realmente muy importante en la historia de nuestro país. La zona de monumentos históricos de Querétaro. Querétaro está ubicado a unos 200 kilómetros más o menos desde la Ciudad de México. También a unos 200 kilómetros de la ciudad de San Luis, o sea, está a la mitad de camino. Y tal vez el símbolo de la ciudad es precisamente el arco, que no es cosa menor. No es tan importante como obra hidráulica con respecto al que acabamos de ver del Padre Tembleque, pero este tiene una longitud, este sistema de arquería, de 1 kilómetro, casi 300 metros, y el arco mayor es de 28 metros de altura, lo cual no es una cosa menor, es algo realmente muy, muy importante en Querétaro. Además, como en todos, tenemos muchos ejemplos de arquitectura civil, como el Teatro de la República, que es precisamente donde se firma la Constitución. Tenemos la Casa de la Corregidora, que actualmente es el Palacio de Gobierno del Estado. Tenemos el Gran Hotel de Querétaro. Esta casa de aquí es conocida como la Casa de la Marquesa, que es actualmente un hotel de mucho lujo en la ciudad de Querétaro. Y tenemos el interior del Museo de Arte, que es una casa señorial con esta ornamentación barroca que tenemos aquí. Es realmente muy, muy bonito lo que se tiene en Querétaro, como en otros lugares, por supuesto, de nuestra república. Además, tenemos ejemplos de arquitectura religiosa. La catedral, que es el oratorio de San Felipe Neri. Tenemos el convento de San Agustín, o el templo de Santa Clara de Asís. Este es el interior que yo, les voy a ser sincero, no lo conozco. Dicen que es muy bonito, el más bonito de la ciudad de Querétaro. Además, tenemos este templo de aquí en la parte central. Es el exconvento de los Teresitas, que es un muy buen ejemplo del periodo neocolonial, también con este tipo de arquitectura. Neoclásico, con este tipo de arquitectura que tenemos aquí. Y además, este templo que está dedicado a Santa Rosa de Viterbo. ¿Se acuerdan que en Morelos, en Puebla, en Oaxaca, les pedí que se acordaran, que se fijaran en el color de la piedra? Aquí se nota una cantera de un tono diferente. Ya tendremos otros ejemplos. ¿Por qué? Porque precisamente las rocas de la región son diferentes y construyen las iglesias con un estilo similar barroco, similar en siglo XVIII, en este caso, pero con los materiales que se tienen disponibles en la región, lo cual es similar, pero diferente al final de cuentas. Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro. Este es un conjunto de 5 conventos que están ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, que es esta región que tenemos aquí.
La reserva de la biosfera de la Sierra Gorda está entre precisamente las montañas de la zona. En distancia son unos 200 kilómetros desde la ciudad de Querétaro hacia el primero de los puntos, el primero de los conventos que está en esta zona. Pero como son sierras, la carretera no es muy accesible y tarda uno en llegar unas 4 horas. Así que muchas veces para poder llegar a la zona es mejor hacerlo desde la ciudad de San Luis. En San Luis se llega en unas 3 horas en auto. De Querétaro a San Luis no tarda como unas 2 horas, más o menos. Y después unas 3 horas más para llegar aquí. Cierto, son 5 horas, pero casi todo el recorrido se hace en autopista, lo cual es mucho más seguro para poder realizar este trayecto. Estas 5 misiones franciscanas fueron construidas principalmente por el fraile Junípero Serra. Este fraile ya fue canonizado, ya es santo, es un santo español, pero canonizado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es el responsable de construir las misiones en Texas y en California. Precisamente como base utilizó estas 5 misiones que construye en Querétaro. Muy rápido las revisamos, la misión de Santiago Jalpa, en el pueblo de Tancoyol está el de Nuestra Señora de la Luz, en el pueblo de Landa de Matamoros está el templo de Santa María de la Purísima Concepción, el templo de San Francisco de Asís y el templo de San Miguel Conca. Aquí se ve muy claro, espero que lo alcancen a ver en sus dispositivos, se ve muy claro el tipo de roca que se utiliza a diferencia de las misiones que encontramos en las laderas del Popocatépetl. Son misiones franciscanas estas, igual que las 4 que vimos allá, pero con diferentes estilos, con diferentes materiales. Y eso es lo que es significativo en la zona. Vámonos con el siguiente. Ya casi acabamos. Vámonos al estado de Guanajuato. La capital es Guanajuato, sin apellido, no tiene apellido esta ciudad. Es la cuna de la independencia del estado. Aquí es donde se da el grito, aquí inicia el movimiento de independencia. Y tiene 3 sitios patrimonio de la humanidad, 1 compartido. Y tenemos la imagen de este personaje que posiblemente es uno de los guanajuatenses más famosos de la historia. Tal vez algunos no sepan quién es, solamente de verlo, pero sin duda todos hemos cantado sus canciones. El rey, la de Pero sigo siendo el rey, es de José Alfredo Jiménez, así como muchísimas otras canciones de este guanajuatense famoso, ¿no? La ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes. Guanajuato está ubicado a unas 3 horas y media, más o menos, 4, desde la Ciudad de México. También tiene muchísimos ejemplos de arquitectura civil, como lo es la Universidad de Guanajuato, por supuesto, el Teatro Principal. Tenemos la Alhóndiga de Granaditas, que es escenario de uno de los eventos más importantes, trágicos de nuestro movimiento de independencia. Tenemos el Teatro Juárez en la parte de abajo y además el Monumento al Pípila. Y también Guanajuato por mucho tiempo ha sido o fue la capital cultural de nuestro país, sede del Festival Cervantino, que es un festival muy importante de cultura a nivel México, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Además de la arquitectura civil, tenemos la arquitectura religiosa. En este lugar, bueno, tenemos
ejemplos de diferentes templos, como el templo de San Francisco de Asís, el templo de la Compañía de Jesús, perdón, o la Basílica de Guanajuato en este caso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la ciudad histórica de Guanajuato, por supuesto, con todos sus monumentos históricos y además la historia que tiene este lugar. Pero las minas adyacentes, ¿qué significa eso? Bueno, para los que hemos visitado Guanajuato, sabemos que Guanajuato tiene muchas calles subterráneas y estas fueron el resultado de la explotación minera durante el siglo XVIII. Guanajuato se convirtió en el líder mundial de plata de la Nueva España, valga la redundancia, me acabo de dar cuenta que dije líder mundial de la Nueva España, líder mundial del mundo, líder mundial de la explotación minera en plata, lo cual es muy, muy importante. Y todos estos vestigios de las minas se mantienen dentro de la ciudad, pero no solamente es en estas calles en donde se pueden ver las minas, también hay minas en los alrededores de la ciudad, como la mina de Guadalupe, que también es conocida como la mina del elefante por la forma que tiene, con sus patitas aquí y la trompa. La mina La Valenciana, que fue la mina más rica de plata a nivel mundial. Además de las minas, de diversas minas, como la San Cayetano, mina San Ramón, que tengo aquí los ejemplos, la mina de la Nopalera y algunas otras minas que existen en alrededor de la ciudad. Guanajuato es una ciudad minera por excelencia y es por eso que tiene este nombramiento junto con sus minas adyacentes. Sigamos. La Villa Protectora de San Miguel el Grande y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. San Miguel el Grande es actualmente el templo de San Miguel de Allende. Cambia su nombre a San Miguel de Allende después de la independencia en honor, por supuesto, a Ignacio Allende. Aquí podemos encontrar, está ubicado a unas 4 horas desde Ciudad de México o en una hora y media antes, más o menos, de la ciudad de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato capital. Aquí tal vez el símbolo de la ciudad es la parroquia de San Miguel Arcángel, que es este estilo gótico con este tipo de columnas. Podemos ver muchísimos ejemplos también de arquitectura religiosa, pero también de arquitectura civil, como esta que fue la casa de Ignacio Allende, que actualmente es un museo dedicado precisamente a la independencia. Y tenemos también el teatro, este teatro que se llama Ángela Peralta, que fue construido a finales del siglo XIX. Ángela Peralta fue una cantante de ópera muy, muy importante, la más importante del siglo XIX para nuestro país, que hizo 3 giras europeas, que hacer giras europeas hoy o hace 150 años no es cosa menor. Y Ángela Peralta tiene un teatro aquí. Hay otros 2 teatros a nivel nacional que se llaman Ángela Peralta. Uno en Ciudad de México, que está en Polanco, y el otro en Mazatlán, en Sinaloa, que es donde ella muere. Además de este en San Miguel de Allende. El Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco es uno de los puntos más importantes en el inicio de nuestra independencia. Está ubicado a unos 14 kilómetros de San Miguel. Es un templo construido en siglo XVIII y que toma como inspiración el Santo Sepulcro de Jerusalén para la construcción de este lugar. ¿Por qué es importante en el inicio de la independencia? Porque, de acuerdo a las crónicas, el padre Miguel Hidalgo y Costilla toma un estandarte de la Virgen del Guadalupe de este lugar, y de aquí es de donde tenemos esa imagen del cura Miguel Hidalgo con el estandarte. Precisamente lo toma del Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Y como dato curioso, es
nombrado Patrimonio de la Humanidad en 2008, una vez, y luego en 2010 es nombrado también Patrimonio de la Humanidad junto con otros 59 lugares en el Camino Real de Tierra Adentro, que es la ruta minera del centro al norte, que ese Patrimonio de la Humanidad lo dejamos para una segunda parte, porque no nos va a dar tiempo el día de hoy. Dentro de este santuario encontramos muchísimos murales pintados, que fueron pintados con la técnica del temple. Se encuentran sus retablos barrocos, porque bueno, el templo es del siglo XVIII, pero también se encuentran terminados de finales del siglo XVIII, principios del XIX, con este estilo neoclásico. Entonces se tiene, al igual que en muchas otras iglesias en México, esta combinación de estilos. Pero el santuario recibe el apodo en algunos momentos como la Capilla Sixtina de México, porque precisamente todos los muros, o prácticamente el 100% de los muros, están pintados con diversos pasajes de la Biblia, diversos murales decorando todo el interior del templo. Vámonos con los últimos dos. Espero que no se me hayan dormido. Vámonos al estado de Michoacán. Su capital es Morelia, antes llamada Valladolid. Tiene muchos personajes que nacieron en esta ciudad, incluyendo a Agustín de Iturbide. Él nació en Valladolid, que fue importante en el movimiento de independencia. Y a José María Morelos y Pavón, que es el que precisamente le da el nombre a la ciudad, Morelia. Michoacán tiene dos sitios Patrimonio de la Humanidad y un sitio de ellos es compartido. El Centro Histórico de Morelia. Morelia está ubicado a unas 3 horas y media, más o menos, desde la Ciudad de México, a unas 3 horas de Guadalajara, o sea, está a mitad de camino, tal vez poquito menos, a mitad de camino entre México y Guadalajara, encontramos a la ciudad de Morelia. Aquí, igual que en otros lados, tenemos ejemplos de arquitectura religiosa, como la Catedral de Morelia, que esta está dedicada a la advocación de la Transfiguración del Señor. Tenemos un par de templos que en algún momento fueron templos dominicos, de conventos de mujeres. Tenemos en la parte de arriba, este de aquí es dedicado a Santa Catalina de Siena y esta es dedicado a Santa Rosa de Lima. El órgano de la Catedral de Morelia es el órgano monumental más grande de México. Para los que conocemos el órgano de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, son un par de órganos monumentales que tienen más de 3.200 flautas. Este tiene 4.600 flautas. Es un órgano que fue ordenado a una compañía alemana a principios del siglo XX, es decir, en épocas de don Porfirio. Es quien ordena o apoya la compra de este órgano, que es uno de los más bonitos, como les digo, de nuestro país. Además, por supuesto, tenemos ejemplos de arquitectura civil o de arquitectura religiosa. ¿Qué actualmente es arquitectura civil? En la parte de arriba tenemos la sede de la Facultad de Ciencias, la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Además tenemos este que es originalmente el Oratorio de San Felipe Neri, que es la sede de la Biblioteca Michoacana, de la Universidad Michoacana, perdón. El Palacio de Gobierno
del gobierno del estado de Michoacán, y adentro, así como en Palacio Nacional también teníamos murales, aquí también tenemos murales que datan de la mitad del siglo XX. En este caso es de 1960 por un artista precisamente del estado de Michoacán, que en la mayoría de los casos en los palacios de gobierno nos cuentan las historias de la ciudad y del estado. Es algo que nos ayuda muchísimo a entender la historia del lugar. Además, uno de los símbolos de la ciudad es el acueducto. No podía faltar un acueducto. Y este acueducto lo tenemos o lo conocemos todos en nuestra vida diaria. A pesar de que a lo mejor algunos lo hayamos visitado, algunos no lo hayamos visitado, todos lo tenemos o lo podemos tener todos los días en nuestras manos. En el billete de 50 pesos, que, bueno, este billete rosita ya va a salir de circulación, van a hacer pronto el cambio de billete de 50 pesos, vemos precisamente esta caja de agua del acueducto de Morelia, lo cual es muy, muy interesante. Que además está el otro patrimonio de la humanidad del estado de Michoacán. La reserva de la biosfera de la mariposa monarca. La reserva de la biosfera es el primero que vemos 100% natural. Ya vimos el Valle de Tehuacán, que es patrimonio mixto. Este es 100% natural y es precisamente para la conservación de la mariposa monarca. Aún así, hay muchísima flora y fauna que se protege en este lugar. La reserva de la biosfera tiene diferentes santuarios que se pueden visitar. Por ejemplo, al norte se puede llegar al pueblo mágico de Tlalpujahua o al pueblo mágico del Oro, que está en el Estado de México, que está más o menos a esta altura. Y de aquí se puede hacer base, visitar los pueblos mágicos y bajar hacia la reserva de la biosfera. Otra opción es venir de la Ciudad de México hacia Valle de Bravo, que también es pueblo mágico, y como a una hora de camino, más o menos, se pueden ir a los santuarios de la mariposa monarca. O la otra opción, que posiblemente es la más lógica, tal vez, para poder visitarlo, es ir al pueblo mágico de Angangueo, en Michoacán, que está dentro de la reserva de la biosfera. En todos ellos, desde la Ciudad de México, más o menos es un viaje de 3 horas. Y prácticamente todo está en autopista. ¿Por qué es importante la mariposa monarca? Bueno, la mariposa monarca es un animal migratorio que viaja desde Norteamérica, prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Ahí pasa en temporadas de primavera y parte del verano. Y después migra hacia las áreas de invernación. Hay algunas que están en California, hay algunas que están en el estado de Florida, pero tal vez la más importante es la que se encuentra en el centro de México, en el estado de Michoacán y un pedacito del estado de México. ¿Por qué es interesante? Hasta 1975, es decir, hace unos 45 años, se estableció que la mariposa monarca era un animal migratorio. No se conocía mucho antes de 1975. Por supuesto, conocían los animales, pero no se había estudiado más a fondo las características de la mariposa. En el 2000, en México, en el 86, se nombra una reserva ecológica. En el 2000 se nombra la Reserva de la Biosfera, que es una zona más amplia de protección. Y en el 2008 recibe el tratamiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Qué es lo que hace interesante a la mariposa monarca? Bueno, la mariposa monarca vive en la zona de Norteamérica,
alrededor de 3 meses, más o menos. Y en estos 3 meses nacen y mueren 4 generaciones diferentes de mariposas. Aquí en las imágenes tenemos una oruga, después el capullo y después la mariposa que ya está naciendo. Igual en esta misma foto que tenemos arriba, en la misma fotografía tenemos la oruga, el capullo, la mariposa recién salida del capullo, recién nacida, y una mariposa un poquito más madura. Estas 4 generaciones nacen y mueren en un periodo de 3 semanas, 4 semanas cada una de las generaciones. Y después, la 5ª generación se le conoce como la generación Matusalén, porque esta generación vive hasta 9 meses y es la que nace a finales del verano, viaja desde Norteamérica hacia las zonas de invernación. Y en estas zonas de invernación se juntan todas, son los santuarios que tenemos de mariposa monarca, y al inicio de la primavera, más o menos por ahí de febrero, retoman su viaje hacia el norte, en donde en una de sus paradas se reproducen, muere esta generación y nace la primera de las generaciones nuevas. Este misterio de la naturaleza, aún los científicos no se explican cómo es posible que esta 5ª generación, que es una generación completamente nueva, sepa a dónde viajar. Es parte precisamente de estos misterios de la naturaleza que hacen que sean patrimonio de la humanidad. Si bien es un patrimonio natural, la cultura, el hombre, siempre vive de la mano con la naturaleza. Y esto es lo importante aquí. En la región de la biosfera viven precisamente las comunidades o algunas comunidades purépechas. Ellos tienen la creencia de que sus muertos viejos y sus muertos jóvenes, sus muertos niños, sus almas llegan a donde ellos viven, a la región del bosque, para Día de Muertos. Como sabemos, la temporada de Día de Muertos es el 1 y 2 de noviembre, que es básicamente cuando comienzan a llegar las mariposas a esa zona, a principios de noviembre. Entonces, nos habla precisamente de esta cultura viva, los purépechas, que ellos tienen esta leyenda alrededor de lo que sucede en la naturaleza, lo cual es sumamente interesante, es algo muy bonito para poder entender y poder apreciar precisamente en nuestro país. La reserva de la biosfera, a pesar de que es una zona protegida, se ha visto con muchos problemas de tala de árboles ilegal, que es un problema grave en la zona, y que el gobierno federal, el gobierno del estado, las comunidades, muchísimas asociaciones civiles tratan de una u otra manera de evitar, que no se logra al 100%, pues por supuesto, porque son algunas otras comunidades o grupos de personas las que se dedican a talar los árboles y destruir precisamente el hábitat natural de muchas especies, como en este caso lo es la mariposa monarca. Chicos, ¿qué les pareció? ¿Cómo están? Mucha información. Como bien nos dice Ro, es muy interesante toda la información. Súper sintetizado. Yo lo sé que fue casi casi una embarrada de queso para una quesadilla o una cosa así. Es una embarrada de algo así. Muy sencillo todo lo que hemos revisado, pero que podamos tal vez revisar un poco más a fondo a lo largo de estas pláticas. O sea, tenemos muchísimos temas para poder hablar en nuestro país. El patrimonio cultural que tenemos es enorme. Apenas nos aventamos un par de horas, sumamente rápido, hablando de estos 9 estados.
si les parece, bueno, en las siguientes semanas ya nos platicará un poquito Ana ahorita, que la tengamos otra vez en la cámara, podemos preparar la segunda parte de este, de estos comentarios, de estas pláticas, para hablar de los otros 18 patrimonios que nos hicieron falta y de los otros estados, porque es enorme la cantidad de conocimiento que tenemos. Y todavía más, podemos ver una tercera parte hablando del patrimonio cultural inmaterial, que ese es otro tema completamente que nos podría llevar un par de horas. Déjenme revisar sus mensajes. A ver, muchas gracias, Silvia, por tus comentarios. Freddy, mucha información, pero muy valiosa en cuanto a conocimiento. Genial. Muchas gracias, Freddy. ¿Alguna lectura que recomiendes al respecto? Híjole, les puedo decir que toda la investigación se basa inicialmente en la lista del patrimonio y de ahí hay mucha información que se va revisando. Encontré mucho, por ejemplo, para patrimonio natural, está la página de la CONAVIO, es un muy buen sitio llevado por el gobierno en donde nos habla de los sitios naturales. También el sitio de... Hay un sitio que se llama naturalista.org, que ellos, en este sitio, es una comunidad internacional que nos habla de toda la flora y fauna del mundo. Pero entonces podemos ir reduciendo en diferentes regiones para poder saber qué especies son endémicas o qué especies son, están en peligro de extinción, por ejemplo. Hay mucha información en el INAH. El INAH tiene muy buena información. Hay alguna que no es tan digerible. Hace un par de días sacaron un coloquio de la ruta de tierra adentro, que es este patrimonio de la humanidad. Pero en este coloquio, está en YouTube, dura como 4 horas. Y la verdad es que está un poco aburrido por la forma en que nos desmenuzan la información. Es muchísima información y el chiste es tratar de entender esta información. También hay mucha información acerca de, bueno, de órdenes religiosas. Les recomiendo nuestras pláticas. Ya tenemos grabadas en la nube. Tenemos iconografía de franciscanos, dominicos y agustinos y de arquitectura del siglo XVI, que tal vez esa es la que más nos pueda ayudar para entender el patrimonio que tenemos. Sí hay muchas zonas de donde investigar y depende del tema que quieras. La verdad es que, como bien me lo comentan, fue una plática súper sintetizada y que nos puede ir ayudando con muchas investigaciones que vayamos encontrando en el camino. Después, ¿qué me dicen? Silvia, han hecho una investigación muy, muy buena. Muchísimas gracias. Luis, muy interesante. Gracias por la información y me des de mucha utilidad como estudiante del patrimonio histórico, cultural y natural. Sí, la verdad es que simplemente esto, yo espero te sirva como, o que le sirva a todos, como un índice, como para decir, ah, bueno, el patrimonio que tenemos en Michoacán es Morelia, esto, y de aquí puedo apoyarme para ir revisando las diferentes cosas que nos va entendiendo. Y tú como estudiante lo puedes entender que el patrimonio es lo que nos hace hoy como país, hoy como cultura. Como les decía al principio, cuando viene un extranjero, muchas veces, hay extranjeros que les gusta el turismo de sol y playa, pero cuando vienen buscando la cultura de México es porque realmente están emocionados para conocer todo lo que tenemos, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo el conocimiento que hay aquí en México. Alan, muchísimas gracias, excelente sesión, valiosa información para reflexionar sobre el patrimonio, el precioso patrimonio de nuestro país. Karina, muchas gracias, me da gusto, fue información muy concisa y breve, pero como comentas, México cuenta con varios patrimonios, tanto naturales y culturales, y cada estado es único en cuanto a cultura, desde luego. Saludos desde Tijosuco, Quintana Roo. Ah, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ojalá
los huracanes no los hayan tratado tan mal. Ojalá y estén muy bien por allá. Ale, muchas gracias desde Colombia, que estén, muchísimas gracias. Ana Luisa, muchas gracias por enseñarme la grandeza de México. Sí, es importante. Silvia, fue un coloquio pastoso, pensé que solo yo tenía ese sentir. Sí, el de ese coloquio, los coloquios del INA son, saco mi cuaderno y me voy a poner a leer todo lo que investigué. En lugar de tratar de investigar, ponerlo en papel y tratar de transmitirlo de una manera en que todos lo podamos entender, porque ese es el chiste precisamente del patrimonio también, poder entenderlo y comprenderlo, digerirlo y transmitirlo. Ese es al menos lo que yo intenté hacer el día de hoy, y me da mucho gusto que les haya servido de algo, que les haya gustado, y pues bueno, de mi parte es todo. Le doy el micrófono a Ana, que ya la tenemos ahí en la cámara. Muchísimas gracias a todos. Hola chicos, qué bueno que hayan disfrutado esta plática. La verdad es que sí fue muy interesante. Solamente 9 estados, nos faltan otro tanto de estados, y sobre todo que nos dé un poquito estas ganas de, bueno, creo que la mayoría tenemos las ganas de viajar, y a lo mejor pensar ahora que se pueda normalizar un poco la situación y empecemos a salir un poco más, justamente salir y conocer lo que tenemos en México para poder de un otro modo apoyar a la economía que se ha visto afectada por, es a nivel mundial, lo sabemos, pero pues ayudar a México, a estas comunidades, a estos lugares, para poder ir, y sobre todo este es un pequeño comercial así, sobre todo contratar guías certificados, chicos, es muy importante, los guías certificados, estudiamos, hacemos justamente esta investigación. Andrés cuenta con su credencial, yo cuento con mi credencial, los otros chicos que han dado pláticas, Eli, Arturo, Liliana, Mónica, Emiliano, todos ellos cuentan, Brenda, con credencial de guía certificado, somos un equipo certificado, y por eso es que buscamos que la información sea digerida, sea fácil, que no tengan que aventarse a Lina para que nos escuchen a nosotros, que ya lo estudiamos, ya nos aburrimos, ya leímos, ya todo, y se los damos un poquito más pues fluido, ¿no? O sea, tratar de dárselos un poquito más fluido. Al estado que vayan, siempre busquen un guía certificado, en la Ciudad de México, a México a pie, ¿eh? Si no, van a ver cómo les va. Y bueno, chicos, para hacer un poquito más breve esto también, porque ya nos alargamos un poquito, vamos a platicar las próximas semanas, vamos a seguir con nuestras pláticas a distancia. El 21 de noviembre decidimos tomar una de las más conocidas artistas, que es Frida Kahlo, que ella en algún momento quiso llamar la hija de la revolución, incluso ella decía que había nacido en otra fecha, en otro año, que había nacido en 1910, por eso es que pusimos ese título, pero en realidad vamos a ver su obra y vida. El 28 de noviembre nos vamos a ir con lo que creo que a todo mundo nos encantan, los chismes, los escándalos, todo esto que sucedió durante la historia en ciertos periodos. Vamos a platicar un poquito de fuera de los del contexto histórico más formal, ¿no? Sin decirles mentiras, pero eso sí, les vamos a decir chismes. El sábado 5 de diciembre nos vamos a ir a hablar de tesoros prehispánicos, de toda esta riqueza cultural que tenemos de nuestra época prehispánica, y nos vamos a enfocar mucho sobre todo al arte plumario, y obviamente por ahí en una plática anterior nos habían pedido el penacho de Moctezuma, obviamente vamos a hablar del penacho de Moctezuma y de otros de otras cosas, ¿no?, que tenemos por ahí. Y el 12 de diciembre vamos a hablar de los juegos y deportes autóctonos. Vamos a hablar mucho del juego de pelota, pero también de otros deportes o juegos prehispánicos que se han ido retomando y que muchas culturas originarias siguen manteniendo vivas, ¿no? Entonces vamos a hablar, como se fijan, estamos hablando un poquito justamente de la riqueza cultural que tenemos en México,
En todos los sentidos, hemos hablado ya en otras pláticas de muchas cosas. Todas nuestras pláticas están en Facebook, el listado de las pláticas. Les pediríamos de favor que nos escriban para poder nosotros hacerles llegar la liga de descarga y entonces ya la pueden tener con ustedes para siempre. En nuestras pláticas, es muy importante eso, chicos, nuestras pláticas funcionan gracias a sus donativos. Todo lo que ustedes nos puedan aportar, poquito, mucho, lo que sea, nos ayuda para seguir creando contenido. Efectivamente, como les comenté, ha sido tiempo difícil y como guías hemos estado un poco parados y para no aburrirnos estamos en nuestras pláticas. Pero si ustedes pueden apoyarnos, puede ser de muchas maneras, económicamente, por supuesto. Ahí están los datos. Pero también pueden compartirlo con la gente que conozcan. Si saben de alguien que va a venir a México, a la Ciudad de México, a lo mejor platicar de México a pie y que ellos puedan venir y visitar México de manera cultural. Y bueno, pues me parece que es todo. Muchas gracias, Andrés, por tu plática. Estuvo muy interesante. Chicos, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algo más que comentar. Si no, pues vámonos a descansar un rato y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Los esperamos con Frida. De nada, Silvia, de nada, Ro. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta la próxima semana. Gracias, Karina. Adiós. Bye.